y vamos a hacer la tarjeta de regalo más grande de este canal. Pero para eso vamos a necesitar super herramientas. Para este desafío vamos a utilizar una tijera gigante. Y algunos de ustedes me habían preguntado si esa tijera de allá puede cortar. Y sí, es una tijera real. Así que, ¿qué les parece si creamos una tarjeta gigante utilizando esta tijera? Además, en este video te enseñaré cómo puedes imprimir imágenes súper grandes utilizando la impresora de tu casa y hojas 8.5 x 11, o sea, formato A4. Para hacer impresiones grandes desde tu casa, solamente vas a necesitar una impresora. Y teniendo el diseño en tu computadora, puede ser un JPG, un PNG o un PDF, lo vas a mandar a imprimir de la forma en la que te voy a enseñar ahora. Cuando abrimos el PDF, le vamos a dar directamente a la impresora. Aquí tenemos las funciones generales para enviar e imprimir, pero ¿dónde vamos a darle? Aquí donde dice póster. Entonces, en escala mosaico vemos que dice 100% y aquí hay una separación en el medio, o sea, que ese dibujo lo estaría creando en dos páginas 8.5 x 11. Ahora, si yo le digo que quiero escalarlo a un poquito más grande, le voy a decir 150, ella me ha dividido el dibujo en cuatro páginas. Aquí vemos estas líneas punteadas, nos indican que serían cuatro impresiones. Y con este tamaño está perfecto para la tarjeta que quiero crear. Así que ahora le voy a dar a la impresora y vamos a comenzar a ver cómo nos queda esta tarjeta. Ya tenemos el resultado de la impresión. Como te dije, cuatro páginas. Aquí está. Pero aquí vemos que nos ha dejado un borde. Tenemos que cortar estos bordes para luego poder unir toda nuestra imagen. Voy a utilizar este tapete que es de goma, una regla de metal y una cuchilla de mano. Esta es la forma que encuentro más sencilla para cortar. Lo que sí es que tenemos que tener mucha precisión. Ahora, ¿para qué es esta cartulina negra? Lo que vamos a hacer es armar el rompecabezas sobre la cartulina negra para hacer que el diseño sea más resistente. Ya que hemos pegado la pieza, ahora es tiempo de pimpearla. Para eso, puedes seleccionar los marcadores de tu preferencia y lo que vamos a hacer ahora es sobreponer estos dibujos. Y de esta forma también se puede evitar que exista como pixelados. Y para darle más carácter a este corazón, vamos a hacerle estos puntitos. Incluso podemos hacerle todo el borde. Así va nuestro dibujo. Pues hemos hecho la impresión y hemos ajustado el diseño para que nos quede más limpio. Y para darle un toque adicional de brillo, voy a esperar que seque. Y pues ahora te cuento cómo lo vamos a lograr. Mira, este pegamento tiene un ligero brillo. Literalmente es muy ligero. Pero yo voy a tomar un pincel y con poco pegamento yo le voy a pasar para que él adquiera este brillo, así. Unas pequeñas pinceladas. Sobre todo en la parte del medio, para que se peguen entre ellas. Entonces, ahora sí, le pasamos a todo el dibujo
Y pues este pegamento está haciendo dos efectos. Está convirtiendo toda la imagen en una imagen con más brillo y con unos destellitos bien bonitos de color. Y adicional está pegando entre las hojas para que cuando cortemos quede todo unido. Señores, y es tiempo de ver si es verdad que esta tijera puede cortar. Vamos a ver. Ya tenemos la imagen lista para nuestra tarjeta, así que esta es la cartulina que tenemos disponible y vamos a hacer algo especial, vamos a cortarla. Vamos a utilizar nuestra tijera para hacer el borde de esta tarjeta. Vamos a doblarla así, de esta forma. Y utilizando la mano, vamos a hacer el doblado. Así. Lo que he hecho es doblar la cartulina a la mitad. Aquí está, a la mitad. Ahora deséenme suerte para ver si es verdad que esto va a quedar como yo tengo planeado. Yo voy a hacer dos cortes. Vamos a ver. Aquí en el centro de la cartulina, primer corte y segundo corte. ¿Para qué hice este corte? Ya verás. Cuando abrimos la cartulina, nuestra tarjeta, tenemos ahora esta pieza así. Y cuando la cierre nuevamente, aquí dentro va a quedar este doblado de esta forma. Entonces ha quedado como un hueco aquí delante, pero cuando abrimos la tarjeta me queda este efecto. Voy a tomar otra cartulina, la voy a doblar a la mitad. Y vamos a hacer un corazón. Vamos a hacer un corazón. Créanme que no es tan sencillo como se ve cortar este corazón. Ok, vamos a ver si quedó. ¡Tarán! Lo logramos. Ahora, este corazón lo voy a colocar aquí adentro. Lo voy a pegar acá. Entonces, cuando abra la tarjeta, va a quedar este corazón hacia afuera. Vamos a pegarlo. Excelente. Entonces, cuando la tarjeta se abra, va a tener este corazón. ¡Qué bonito! Entonces, nuestra tarjeta va a llevar el corazón de Mini aquí en el centro, pero para esto tenemos que tapar este hueco que hicimos en la tarjeta, porque si yo entrego algo así, la gente no va a entender qué está sucediendo, así que vamos a decorar. Para esto voy a tomar la misma cartulina, voy a cortar por acá, a tratar de hacer como unas siluetas. Ay, ay, ay. Ok,
Y voy a hacer lo mismo del otro lado para que quede algo más o menos igual. Bueno, no igual, pero sí con la misma idea. Ok, así se logró. Entonces lo que voy a hacer es colocar esto aquí al centro de esta forma y lo voy a pegar. Voy a poner por acá pegamento. Y del otro lado. Ahora la pieza más importante de esta tarjeta. Vamos a colocar a Mickey. La vamos a poner aquí al cierre de la tarjeta. Así que vamos a pegar. ¿Qué tal ha quedado nuestra tarjeta? Vamos a abrirla. Y ustedes me dirán. Muy bonita. Ya aquí le puedes poner todos tus mensajes de amor, fotos, todo lo que quieras aquí dentro. Y pues, así que ¿qué tal nos quedó el desafío? Hemos hecho esta super tarjeta con esta super tijera. Y si te gustó este reto, dale like y suscríbete para seguir creando videos como este.